Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de mis videos en los que te quiero ayudar a entrenar no solamente para el ejercicio, para tener un cuerpo saludable, sino también para la vida, para entrenarte, para seguir adelante y conseguir todas las metas que quieres obtener, no solamente en cuanto al ejercicio y la salud, sino también, o sea, la salud del cuerpo, sino también la salud mental, que es bastante importante. Pero bueno, como ahorita es una sesión de ejercicios para el cuerpo, vamos a hacer una rutina de hombros en casa, bastante sencilla, que tiene para todos los niveles, porque si quieres, o sea, si quieres aumentarlo un poco más, lo que tienes que hacer es aumentarle el tiempo, la cantidad de repeticiones, o sea, porque ya vas a ver cómo es. Y después, bueno, cualquier otro video que necesites, cualquier otra duda que tengas, me la puedes hacer saber por los comentarios o por los comentarios. Bueno, ahora vamos con el ejercicio de hombros y es muy sencillo, como te digo, pero mantén siempre los hombros arriba, es aquí. Desde ahora comenzamos y lo que quiero decir es que mantengas los hombros siempre arriba y si bajas los hombros, no pares el video, síguelo adelante y continúa con el video, o sea, con el ejercicio en lo que puedas reanudar. Pero no vayas a parar el video porque eso te va a hacer también seguramente pararte por un poco más de tiempo. En cambio, si lo dejas, si lo dejas reproduciéndose, te va a hacer un poco más de presión. Entonces la idea es que mantengas aquí, mantenemos los hombros allí, muy bien. No bajes nunca, no bajes nunca, muy bien. ¿Sí? Ok, vamos a hacer esto, lo siguiente, apretamos duro, ¿sí? Como si estuviese saludando a la persona que más odias en tu vida. No odias a la gente, pero aprieta duro los brazos, ¿sí? Ok. Las manos, aquí. Para que fluya la sangre, ¿sí? Bien. Y 3, 2, 1. Ok, aquí adelante. Bien. Echa el pecho hacia adelante, ¿sí? No es aquí, es aquí, adelante. Bien. Allí, apretamos igual, un poco más rápido si quieres. La idea es que fluya la sangre ahí, hacia las manos. Bien. Yo siempre tiendo a mover un poco así, ¿sí? Eso no hace nada, ninguna diferencia, solo me distrae un poco para no concentrarme en el dolor de los hombros. Puedes hacer lo que tú quieras. Yo le decía a mis alumnos cuando los entrenaba, porque ahorita no he podido entrenarlos. Entrenaba bootcamp, si no sabía, si no has visto los videos míos, te lo he dicho ya bastantes veces. Y ellos me decían que podían hacer, porque los decían hombres, les decía distráete, puedes bailar, ¿sí? Pero mantén los hombros siempre arriba, porque eso te va a ayudar bastante a que tu mente no piense en el dolor. El dolor está en la mente, ¿sí? Los brazos no se te van a caer, no vas a dejar, no se te van a dormir los brazos, pero si se te duermen, se despierta, no se te van a caer los brazos. Muy bien. Vamos, ahora arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos aquí. 5, 4, 3, 2, 1. Ahora se enfrenta así. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Ahora aquí, a mitad, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vamos, hacemos un poquito más, pero no importa. Aquí, vamos a hacer ahora así: 1, 1, ¿sí? 1, 1, ok, vamos, 3, 2, 1, vamos, 1, 2, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, muy bien, aquí, ok, ahí. Aquí,
10, 9, 8, 7, 6. Vamos, a mí también me arden los brazos. Muy bien. Manténlos ahí. Vamos a hacer en círculo, ok. Círculo pequeño aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un poco más grande, sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Más grande ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Bien? Ahora hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Más pequeño. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pequeñito aquí va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, ahí. Eso es, mantén ahí. No bajes los hombros, no bajes los hombros. Ahí, mantén ahí. Muy bien. Como te dije, si lo bajas, lo vuelves a subir ahí pronto. Puedes pasar mucho tiempo con los brazos abajo, porque es como si comenzaras el ejercicio. No es la idea. Mantenemos ahí, lo más recto posible. Muy bien. También me duele, me arden los brazos ahí, pero no importa. No importa, yo mantengo ahí. Pienso en mi meta, ¿sí? Ok. ¿Sí? No lo bajo, no lo bajo. Importante mi meta, ¿sí? Lo pongo sobre el dolor. Ahí. Muy bien. Mantengo ahí. Tengo aquí adelante. Ya vamos con más ejercicio. Solamente estamos entre comillas descansando, ¿sí? Es el descanso. Este es el único descanso que tengo. Ok. 3, 2, 1. Aquí. Tres, dos, uno, y vamos a hacer ahora esto. Tres, dos, uno, vamos aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Bien, no, hasta la mitad. Ahora hasta abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien, ahora completo, ¿sí? Completo, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien, eso es. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer el que yo le llamo Tomorrowland, ¿sí? Aquí. ¿Por qué? Porque si han visto y sabes que es Tomorrowland. Es como, y después, ahí, eso es. 3, 2, 1, a ver, 3, 2, 1, a ver, algo más, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, ¿la ves? Cambió, 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 cambió. Montemos ahí un ratito. Más rápido. Más rápido. Tres, dos, uno. Muy bien, eso es.
Ahí. Ahora vamos a hacer el winner. Vamos a ver por qué. El ganador. Aquí. Vamos a hacer esto. ¿Sí? Ajá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora hacia afuera, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, ahí vamos. Nos mantenemos allí. ¿Ok? Al frente. 1, 2, como si estuvieras haciendo flexiones. 8, 9, 10. Aquí. Otra vez igual, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora se espera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Vamos a hacer este. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos a hacer esto, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vete la espalda recta. ¿Sí? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ahora aquí, hacia el frente, lo mismo que hacia el frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien. Nos quedamos aquí un rato, vamos. Bien. Esa es la idea. Mantenemos allí. Bueno, sabes que voy a terminar el video con los brazos así, ¿sí? Si tú quieres, los mantienes. Te reto que los mantengas hasta el final. Si se puede, ¿sí? Y voy a terminar el video, voy a terminar lo que, quiero decir. Con los brazos así, ¿ok? Bueno, una de las cosas más importantes que quería comentarles es que muchos queremos hacer ejercicio para sentirnos bien. O sea, ¿a qué me refiero? O sea, que quiero utilizar los brazos, así que me ganaste. Si quieres mantener arriba, no importa. Pero una de las cosas más importantes ya después de terminar el ejercicio. Muy bien. Quiero hacer un break antes. Quiero decir que este ejercicio lo puedes hacer más intenso si le agregas más tiempo, más repeticiones. O sea, en vez de hacer 15 nada más o 20, hacer más repeticiones de esas. O puedes agregarle tiempo manteniéndolo. Repeticiones, o sea, hacer más sets. Si por ejemplo haces las 10 así y después 10 así. Y entonces terminas y puedes volverlo a hacer, o puedes volver a hacer todo eso varias veces, ¿sí? Entonces hay muchas modalidades. Puedes durar más tiempo con los brazos arriba, puedes hacer muchas más repeticiones de los ejercicios del movimiento, o puedes hacer más veces. O sea, si terminas, si haces nada más, no sé, dos, uno o dos, cuantos minutos puedas. Y así como recomiendo que comiences, que si por ejemplo puedes con un minuto nada más, entonces deje el minuto, y entonces después de 30 segundos más o menos le des un poco más, o sea, otro minuto, y después de 30 segundos más, otro minuto. Después, si pues, estás muy cansado, de repente esperarás un minuto más y después vuelves a hacerlo durante un minuto. Esa es la idea. Entonces son esas tres modalidades: le agrego más repeticiones, hago más tiempo, o hago toda la rutina más veces. Ok, entonces una de las cosas que les quería decir, que me parece bastante importante resaltarles, y esto no es solamente para que, como les dije, quiero ser su entrenador de vida, quiero, me siento bastante, ¿cómo te explico? Bastante optimista, bastante positivo con mi vida, con todo, y, pues, y después les explicaré toda mi vida, que ya no ha sido tan nada, no ha sido mala, gracias a Dios.
pero tampoco no ha sido nada fácil. Y si nada más, si eres de otro país, estoy en Venezuela y esto es un caos. No voy a hablar del gobierno, no voy a hablar de nada, eso no es lo que vinieron aquí a decir, pero no están las cosas fáciles. Luego le comento sobre mi vida, pero es importante señalarle eso, de que si yo puedo, tú también puedes. Todos podemos hacer, lograr las metas que queremos sencillamente con mente positiva y seguir adelante. Y una de las cosas de mantener la mente positiva es mantener la mente positiva desde el inicio. Y eso, hay veces que la gente te dice, coño, haz ejercicio, o sea, si tú haces ejercicio vas a lograr tal cosa. Y sí, está bien, puedes mantener, o sea, ¿en qué sentido? Mantener esa meta en mente, como yo les decía ahorita, y está bien, es bueno. Pero la meta no puede ser verme bien, o sea, sentirme bien. ¿Por qué lo digo? O sea, no puede ser tu única meta, porque aunque es algo bueno, no va a ser del todo motivante. ¿Por qué? Porque primero, aunque lo querramos decir con un hecho de que el físico es importante, lo es un poco, pero no lo es todo, el físico no lo es todo. Entonces ni tú mismo, tu mente te va a decir, no, ¿para qué tú quieres? O sea, si de repente no quieres hacer ejercicio, estás flojo. Como les decía en otro video, nuestro cuerpo es flojo, entonces nos va a decir, ¿para qué vas a hacer ejercicio si estás bien? Si te sientes bien, ¿sí? Entonces, de alguna manera, ¿no? O sea, por ejemplo, comiendo galletas te sientes mejor, ¿qué haces haciendo ejercicio? Entonces te lo va a decir el cuerpo, porque además está acostumbrado a eso y el cuerpo es flojo, no va a querer cambiar de rutina, el cuerpo no le gusta cambiar de rutina. Luego les comentaré otros videos, ¿por qué digo esto? O sea, no son cosas tan netamente, o sea, como si fuese la verdad única. Hay otras cosas que pueden servir a otras personas, pero esta es la manera que yo pienso, la manera que quiero hacerte ver las cosas, y es bastante interesante, es bastante motivante. Es mejor ver las cosas así, verla como tú quieras, ¿sí? Entiéndeme como tú quieras, pero si logras verlo como yo lo veo, creo que te va a motivar un poquito más. La cosa es que que como el cuerpo no es lo único, entonces, salir, verte bien no es lo único que va a lograr de hacer feliz, porque si tú, por ejemplo, tú te puedes ver muy bien, muy papeado, como decimos aquí en Venezuela, muy fuerte, muy definido, puedes tener, no sé, hasta una novia hermosa, lo que sea, pero si, por ejemplo, no sé, es más, puedes tener una casa bella, lo que sea, hacer ejercicio y todo eso no va a ser lo único, ¿sí? Necesitas cosas más allá, más esenciales, más del alma. No quiero que con esto vayan a pensar en algo de religión, aunque sí soy bastante católico, no les vengo a hablar de tampoco de religión ni de política, solamente les vengo a hablar de cosas esenciales de la vida y que les van a ayudar también en las metas del ejercicio. Y entonces, creo que ya me largué bastante, pero la cosa es el sentirte bien contigo mismo. No, o sea, no es hacer ejercicio para sentirte bien contigo mismo, o sea, quizás durante. O sea, en el ejercicio, hay veces que tú haces ejercicio y tú dices, me siento bien conmigo, está bien, ya estoy mejor, tal, ¿no? Pero entonces llegas al espejo y tú dices, pero soy una mierda, ¿por? No es la idea, ¿sí? Entonces, no, la idea es sentirte bien desde el inicio, porque si tú no te sientes bien contigo mismo en el inicio, capaz, no siempre, pero puedes lograr hacer, puedes desvalorarte, puedes, se me fue la palabra, perdón, puedes subestimarte, puedes sentirte con el ego muy bajo, sí, muy, no es la idea, tampoco es la idea que sea súper egocéntrico, soy el mejor, no, pero la idea es que tú te sientas capaz. Si tú de repente no crees que estés en una muy buena forma o tu salud sea la mejor, de repente sí puedes cambiarla, pero no te sientas mal contigo mismo, siéntete bien contigo mismo porque tú eres la clave de todo, ¿sí? Entonces, siéntete bien desde ya. Siéntete bien durante el ejercicio y siéntete mejor después del ejercicio, ¿sí? Y sigue adelante. No es que tu meta no es hacer ejercicio y de repente me pones el espejo y no, yo estoy copiando. No, no es la idea, ¿sí? Entonces, sigue adelante y es así. Desde ya, siéntete bien, siéntete contigo mismo, ámate como tú quieras, dilo como tú quieras. Yo no me gusta decirlo de esa manera, suena muy, ay, muy enamorado, no es la idea. Entonces, pero la idea es que confíes en ti. Y que confíes que no solamente el ejercicio es lo que te va a llevar a una muy buena, a obtener una muy buena vida. Tienes que
el ejercicio te va a ayudar, pero tienes que también cambiar la mente, ¿sí? Entonces, sigue adelante con tus metas y gracias por estar aquí. Gracias por dejarme ser tu entrenador de vida o life trainer. Sigue adelante. Gracias. Nos vemos en el próximo video.